buenos días para todos los televidentes que a esta hora de la mañana están conectados con nuestro magazine Mañaneando, que de lunes a viernes siempre les acompaña, llevándoles daticos, información, chismecitos, notas importantes de salud, de entretenimiento y mucho más cada mañana. Diana Gómez, yo, Alex, les decimos buenos días y qué bueno que estén con nosotros. Diana, buenos días. Y Alana. Y Alana, pero no se ve. Créannos que ahí está. Pero mira, quietos ahí todos. De verdad, Alana aquí está ahí. Le ve la col. Mírenla. ¡Tadán! Ahí saludo. Ahí saludo. Bueno, se acompaña. Entonces vamos a dejarla por aquí, por un ladito, para que nos acompañe. Alana nos acompaña un ratico ahí. Bueno. Hola, John. Buenos días. Y buenos días a los televidentes que nos acompañan hoy viernes, cerrando esta semana con invitados especiales. ¿Sí? Muchos temas de interés para que ustedes estén ahí muy conectados con este magazine de hoy. Muy bien. Hoy vamos a estar compartiendo un magazine bien interesante. Es viernes, es cierre de semana, apertura al fin de semana. Y seguramente muchos y muchas van a tener la oportunidad de hacer algo diferente. Muchos aprovechan porque hoy trabajarán hasta mediodía nada más para irse de paseíto, ir a disfrutar en algún lugar cercano. Bueno, aunque realmente, como estamos en el centro, en el corazón de Colombia, todo es relativamente cercano, ¿no? Estamos a 4 horas de Bogotá, 4 horas 30 tal vez de Medellín, a 2 horas 30 de Ibagué, a unas 5 horitas de Bucaramanga. Estamos en pleno ombliguito, ¿no? A 4 horas de la capital del departamento, 4 horas de Manizales. O si queremos ir a alguna población cercana, estamos aún mucho más cerca. No, más cerca. Manzanares es allí nomás, Victoria sí que cerca, Norcasia, que es tan turístico, Puerto Salgar, que es pasando el puente, o lugares como Guaduas, Puerto Boyacá, que está allá abajito nada más, que está estrenando, por cierto, personero. Uh-huh. Bueno, en fin, un montón de sitios deliciosos para visitar, para compartir y para que la pasemos súper bien este fin de semana. Y hoy tenemos también otras invitadas. Ah, tenemos otras invitadas, lo que pasa es que no sé cómo hacerlas traer. No sé cómo... No me las pueden ubicar en esta banquita. Tenemos a la familia de Alana, tenemos a la mamá y a la abuela de Alana. Ah, sí. Pero no, sí, no, no, mi mamá, mi mamá, no. La mamás mamá perrunas. Ahorita, en un ratico, vamos a tener, como es habitual, yo creo que para los viernes, sí, será la visita del doctor David. ¡Ay! Adiós, no, Alana. No, oh, Dios. La visita del doctor David Vélez, donde nos trae, como siempre, temas interesantes y tips para que cuidemos perfectamente a nuestras mascotas. Ajá, muy bien. A Luna le tocó hoy de cuidadora. De cuidadora. Bueno, y también tendremos a Peter, que viene con un tema interesante respecto a la solidaridad. ¿Qué tan solidarios somos? ¿Qué tan realmente buenos seres humanos somos? Quien no es solidario, quien no nace para ayudar, no sirve para estar en este planeta. Uh-huh. De una u otra manera, todos necesitamos ayuda. Y todos necesitamos también ayudar para que el corazón se sienta bien, para que el alma se sienta bien. No todas las veces estamos en el mejor momento y no todas las veces estamos en el peor momento. Pero eso lo hablaremos con Pedro Romero, que le ha trabajado tanto al tema, lo ha venido estudiando mucho y que, pues bueno, tiene la oportunidad hoy de compartir con nosotros este ratico, pero sobre todo con nuestros televidentes, tanto los que nos ven localmente, ¿cierto?, en esta región, como los que nos ven a nivel nacional, además porque le hace unas giras nacionales bien interesantes, Diana. Que yo creo que este año sí se nos va a dar poder realizar muchos eventos con él. Muy bien. Eso lo estaremos viendo en un saludito segundito. A Mireya. No, Mireya estaba esperando que nos conectáramos como desde las 5 de la mañana. Caramba, ¿así de temprano? No, mentiras, me envió ahora, hace como media horita, me envió un saludito ahí. Ajá. Buenos días. Mira la pantalla. Hay ofertas especiales, ¿adivina dónde? En Mercarrápido, el de los precios bajos. Eso, esa es la frase, y ahí aparece su actor principal, quien nos dice que Mercarrápido es el de los precios bajos. En Puerto Boyacá, en el barrio Las Ferias, ahí en la avenida Marboro, y también en la calle 11, en el pleno centro de La Dorada de Caldas. Ahí ustedes tienen todo a la mano, porque hay de todo para todos, ¿no? Es que eso es lo bueno, es el de los precios bajos, pero también es donde uno encuentra de todo. Todito. Todo, uno no tiene que ir a ningún otro lado, ahí encuentra todo, absolutamente todo.
para que ustedes también puedan ir allí a mercar, a comprar cosas, los elementos de aseo, puedan ir ustedes a conseguir cosas para las mascotas, que también las encuentran allí. Hay una sección de licores importante para que ustedes también puedan disfrutar ahora que es fin de semana. Y bueno, en fin, tengan de todo y para todo en sus hogares. Muebles para el hogar, como los que tenemos muebles, acá. Estos muebles los pueden conseguir allá. Bueno, estos no, otros. De estos. Y seguramente va a poder compartir en familia también. Allá hay una zona de cafetería para que tú digas, comete alguito. Ahí está. Vámonos a una pausa y en segunditos estaremos con... con Más de Mañaneando. Más de Mañaneando, aquí. Así que ya regresamos. ¿Quieres relajarte y a la vez lucir más esbelta? Ven a Masajes Lorenz, donde encontrarás los mejores masajes y con técnicas orientales. Encontrarás quiropraxia, masajes reductores, trabajamos abdomen, laterales, espalda, piernas, levantamiento de glúteos. Se trabaja también celulitis, quiebre de cintura, postoperatorios, limpieza facial profunda y mucho más. Valoración totalmente gratis. Ubícanos en la carrera sexta A, número 540, Barrio Los Alpes. Llámanos 322-286-8675. Somos Masajes Lorenz. ¿Quieres compartir una velada espectacular? ¿Deseas celebrar alguna fecha especial? ¿O simplemente quieres degustar una buena carne? De Morir Carnes al Carbón de Leña es el lugar que debes visitar. De Morir Carnes al Carbón de Leña. Disfruta de churrasco, punta de anca, los mejores frutos del mar. Están en De Morir Carnes al Carbón de Leña. Deleítate con una barra de ensaladas espectacular. Acompáñalo de una buena copa de vino. De Morir Carnes al Carbón de Leña. Terraza del Comité de Ganaderos en La Dorada, Caldas. De Morir Carnes al Carbón de Leña. El placer de una buena carne. De marca seleccionada, cuadernos a precios súper económicos. Todas estas promociones están en la Superferia Escolar de Supertienda Euros, el surtido más grande de la región, a precios súper económicos. Bolsos Toto, cartucheras, canguros, loncheras y todo para el estudio y la oficina, en la Feria Escolar de la Supertienda Euros. Ahorra dinero y tiempo, porque los precios no tienen competencia. Estamos en La Dorada, Honda y Mariquita. Euros, Euros, Euros. Tesoros escondidos como este de República Dominicana existen en toda América Latina y nosotros lo descubriremos. ¿Quieres relajarte y a la vez lucir más esbelta? Ven a Masajes Lorenz, donde encontrarás los mejores masajes y con técnicas orientales. Encontrarás quiropraxia, masajes reductores, trabajamos abdomen, laterales, espalda, piernas, levantamiento de glúteos. Se trabaja también celulitis, quiebre de cintura, postoperatorios, limpieza facial profunda y mucho más. Valoración totalmente gratis. Ubícanos en la carrera sexta A, número 540, Barrio Los Alpes. Llámanos 322-286-8675. Somos Masajes Lorenz. ¿Quieres compartir una velada espectacular?
¿Deseas celebrar alguna fecha especial? ¿O simplemente quieres degustar una buena carne? De Morir Carnes al Carbón de Leña es el lugar que debes visitar. De Morir Carnes al Carbón de Leña. Disfruta de churrasco, punta de anca, los mejores frutos del mar. Están en De Morir Carnes al Carbón de Leña. Deleítate con una barra de ensaladas espectacular. Acompáñalo de una buena copa de vino. De Morir Carnes al Carbón de Leña. Terraza del Comité de Ganaderos en La Dorada, Caldas. De Morir Carnes al Carbón de Leña. El placer de una buena carne. De marca seleccionada, cuadernos a precios súper económicos. Todas estas promociones están en la Superferia Escolar de Supertienda Euros, el surtido más grande de la región, a precios súper económicos. Bolsos Toto, cartucheras, canguros, loncheras y todo para el estudio y la oficina, en la Feria Escolar de la Supertienda Euros. Ahorra dinero y tiempo, porque los precios no tienen competencia. Estamos en La Dorada, Honda y Mariquita. Euros, Euros, Euros. Tesoros escondidos como este de República Dominicana existen en toda América Latina y nosotros lo descubriremos. De marca seleccionada, cuadernos a precios súper económicos. Todas estas promociones están en la Superferia Escolar de Supertienda Euros, el surtido más grande de la región, a precios súper económicos. Bolsos Toto, cartucheras, canguros, loncheras y todo para el estudio y la oficina, en la Feria Escolar de la Supertienda Euros. Ahorra dinero y tiempo, porque los precios no tienen competencia. Estamos en La Dorada, Honda y Mariquita. Euros, Euros, Euros. Regresamos a Mañaneando y bueno, como lo habíamos anunciado, tenemos al doctor David Vélez, a quien le damos la bienvenida porque viene a hablarnos de nuestras mascotas. Doctor, buenos días, bienvenido a Mañaneando. Hola, muy buenos días. Feliz de nuevo por estar aquí con ustedes y con todas estas preciosuras. Sí, porque hoy vinieron más amiguitas peluditas a saludar al doctor. Lástima que si la mamá no entra, ellas no se corren, pero también tenemos otras dos chipsú aquí en el CED que vinieron a saludar al doctor, porque también son pacientes del doctor David. Sí, pero están un poco tímidas, ellas siempre quieren estar con la mamá, refugiadas con la mamá y bajo las naguas de la mamá. ¿Por qué será? Así son ellos. Así tenemos a Lana aquí en este momento. No, es que John no sabe cogerla. Ven. Corre libre como el viento. Bueno, doctor, ¿qué tema vamos a tratar hoy? Bueno, nosotros quería abordarles algunos temas y algunos tips para el manejo de enfermedades, sobre todo de enfermedades en pacientes mayores, que a veces no somos conscientes de ellas. Son los tumores mamarios en las hembras y el problema de próstata en los machos.
Primer vez que escucho ese tipo de enfermedades, doctor. Bueno, ¿y cómo podemos nosotros detectar esto a temprana edad? Porque pues estamos hablando que de pronto esto les puede dar a ciertos años de vida de ellos, pero ¿es posible prevenirlo? Sí, es posible prevenirlo y también es posible curarlo si se detecta a tiempo. Entonces debemos tener en cuenta varias cosas. La primera, si nosotros hacemos castración temprana, o sea, si nosotros operamos a nuestro machito o operamos a nuestra perrita jóvenes, la posibilidad se disminuye en 20 veces. El sufrir de tumores mamarios o el sufrir de cáncer o problemas de próstata. El tumor mamario es un tumor al cual nosotros podemos llegar a identificar. Entonces hay que hacerle el examen. Así como las damas dicen, venga, hay que hacerse el autoexamen y estése revisando. En las mamas de las perritas también. Lo que pasa es que ya no tienen dos. Ellas tienen una cadena o de cuatro o de cinco glándulas mamarias a cada lado. Entonces hay que estarles haciendo el autoexamen. Nosotros, cosa tal de que usted logre identificar cualquier estructura nueva que encuentre, inmediatamente no se ponga a esperar. Usted como propietario no se ponga a esperar. Y si va donde un veterinario y le dice, no, espere a ver qué pasa, mire a ver. Va, cambia de veterinario. Bueno, doctor, ¿qué es cierto es? Lo que el doctor dijo en este momento, a mí me lo dijeron, que le hiciera la cirugía para no tener bebés temprano, para evitarle ese tipo de enfermedades. Pero otras personas les escucho que dicen, no, es que si ellos no se les pone perrito, entonces también se pueden enfermar. Bueno, a ver. Hay unos paradigmas, o sea, unos paradigmas es que hay que entrar a romper con estas creencias que se han venido desarrollando. Entonces, antes decía, oiga, no, tiene que al menos tener un celo, uh-huh, o tiene que al menos tener un parto. Pues resulta que hay unas investigaciones donde está comprobado que si yo opero antes del primer calor nunca vamos a tener influencia hormonal. Y eso hace que el tejido mamario no esté sensibilizado a los estrógenos, y la mayoría de tumores mamarios son estrógeno-dependientes. ¿Qué significa eso? Que si nosotros operamos antes del primer calor, prácticamente no hay posibilidad de tumor mamario. Eso es una gran ventaja. Viene por otro lado, no todo es color de rosa y no todo es bueno. Entonces viene por otro lado la situación. Si yo opero a temprana edad, también hago que o puedo favorecer la presentación de problemas osteoarticulares un poco más fácil por la laxitud de algunos ligamentos en algunas articulaciones. Entonces tiene sus pros y sus contras. Pero respecto al tema que estamos abordando hoy, que son los tumores mamarios, tiene todas las ventajas operar rápido. Lo primero. Lo segundo. El útero también, el útero, la vagina y los ovarios también son sensibles a las hormonas, y cuando hay presentación del celo, pues hay sangrado. Se abre el cérvix, que es el cuello del útero, y a veces suben bacterias. ¿Por qué normalmente se abre el cérvix? Porque normalmente hay una monta, suben espermatozoides, se juntan con el óvulo y forman los embriones. Pero a veces no suben espermatozoides, porque no la montan los perritos, suben bacterias y se infecta el útero. Cuando yo hago una ovariohisterectomía, pero la hago bien hecha, retiro los dos ovarios, porque aquí me toca hacer muchas correcciones de cirugías donde dejan un ovario y es una mala praxis, es un procedimiento mal hecho. Entonces debo retirar los dos ovarios, porque si no, si dejo uno solo siguen entrando en calor y no hago un beneficio, perjudico al paciente. Uh-huh. Entonces retiro los dos ovarios, retiro el útero, entonces ya no vamos a tener problemas ováricos, no vamos a tener problemas uterinos y vamos a disminuir en más de 20 veces la posibilidad de un tumor a nivel mamario o vaginal en hembras. Entonces esto nos ayuda bastante. Bueno, doctor, ¿y en el caso de los machos? En el caso de los machos no podemos hacer el autoexamen porque la próstata es un órgano interno. Uh-huh. Entonces antes tocaba empezar, en los hombres tocaba, cumplió 40 y matricúlese donde el urólogo. Y nosotros ahorita tenemos varias cosas. En hombres, pues normalmente usted le dicen, bueno, tiene que hacerse el tacto, tiene que hacerse la ecografía y tiene que hacerse el antígeno prostático. En mascotas normalmente siempre hay que hacer revisión. ¿Cómo se hace? Con ecografía. Con la ecografía nosotros miramos la forma, tamaño y ecogenicidad. Y con esto ya determinamos en qué condiciones está.
más o menos 8 de 10 pacientes empiezan a sufrir de cada de 8 de 10 pacientes mayores de 6 años van a sufrir de la próstata si no están castrados. Si están castrados, prácticamente ninguno. ¿En qué momento de su vida empezar a hacerle este tipo de exámenes y a las perritas este autoexamen? Bueno, yo he tenido pacientes, perritas, de 2 años con tumor mamario. Pero en esas perritas tan jóvenes con tumor mamario es porque han tenido antecedente de haberle aplicado hormonas. Entonces, ¿qué es que la hormona, que la inyección para que no entre en celo, esa inyección para que no entre en celo, son los progestágenos, y los progestágenos traen desórdenes hormonales y hacen que la paciente se comporte todo el tiempo como si estuviera gestando, y eso favorece la presentación de tumores mamarios. Entonces, no a las inyecciones para planificar en mascotas no funcionan bien, ni en perritas ni en gaticas, más bien haga operar. Después de hacer la cirugía ya nos tocaría, y lo hablamos en otro tema, en otro programa, es hacer el manejo dietario para tener en cuenta los cambios que hay a nivel nutricional y así tener nuestras mascotas operaditas con beneficios, porque la expectativa de vida de un paciente castrado es 10% mayor que un paciente sin castrar, pero sin obesidad. Doctor, normalmente el primer celo, su primer menstruación, ¿en qué momento debe llegar? ¿Es al año? Nunca tuvo ni el primer celo ni nada. Te demoraste un poquito, bebé. Normalmente es entre los 6 y los 8 meses. Me demoró mucho y perdió el año. O sea, sí, ese es el tiempo, pero digamos, si como ella nunca tuvo su menstruación, su celo, ¿qué tanto tiempo? Yo, al año nada, el veterinario en ese momento me dijo, no, ya operémosla porque ya no, quién sabe cuánto se pueda demorar y es mejor no esperar tanto tiempo. Bueno, hay que tener en cuenta, las perritas de talla miniatura son más precoces, entran en celo más rápido que las perritas de talla grande. Y las perritas de pelo corto entran en celo más rápido que las de pelo largo. Entonces eso hay que conjugarlo, y es normal que el primer celo se presente entre los 6 meses y los 2 años de vida, y después sea en promedio cada 6 meses, pero no significa que si no ha entrado en celo a los 6 meses ni a los 8, pues ya que tenga una anomalía, ¿no? Uh-huh. O sea, a veces se demoran un poco más, sin ser anormal. Doctor, eso debió ser porque no la peluquearon temprano. Pues claro, tenía pelo largo, no le dio. No la tuzaron chiquita. Y con los machitos, sí, no, nosotros no tenemos cómo hacerlo, pero es un llamado para que todos los que tengan perritas estén haciendo el examen. Estar mirando las condiciones, estar mirando el color, estar mirando el volumen y estar tocando todas las estructuras. Cuando lo haces la primera vez, pues no sabes qué está nuevo y qué no, pero cuando lo haces de forma rutinaria, ya es como cuando uno va hacia la casa, ya uno no tiene que pensar si en la esquina dobla a la izquierda o a la derecha, sino que uno ya va de forma automática. Igual automatizar, interiorizar este examen en ellas para poder hacer así mucha prevención, porque los tumores mamarios en las perritas tienen altísima incidencia de metástasis a pulmón, entonces normalmente un cáncer de mama viaja a pulmón. A usted, de todo lo que se viene enterando con el doctor Vélez. Doctor Vélez, interesante esos apuntes y esos aportes que nos dan. En estos días, ¿el humo también puede afectar a las mascotas, doctor? Sí, claro, el humo, el polvo. ¿Por qué? Porque ellos, y más los ñatos, volvemos al tema de ñatos. Normalmente el humo es un mundo de partículas que están suspendidas en el aire y que cuando entran generan irritación. Normalmente el humo tiende a ascender y por eso cuando hay un incendio usted le dice, venga, venga, agáchese, para que ese humo y ese aire caliente suba y nosotros normalmente estemos por debajo. Entonces ahí de pronto hay un poco menos de humo, pero en ellos les afecta, les irritan los ojos, les irritan las vías respiratorias y hay pacientes que colapsan su sistema respiratorio y pueden terminar con oxígeno. ¿Al perro le da tos? Al perro le da tos, sí, y es muy frecuente. Y perritos que viven con aire acondicionado más. Y aquí tenemos muchos con problemas crónicos por eso, por los cambios de temperatura, porque mantienen en aire acondicionado, porque empiezan a sufrir de tos y después no le manda tratamiento, pero por bueno que sea el tratamiento, si el aire acondicionado lo tiene a full en la cara, pues va a ser muy difícil de controlar. Se hubiera visto la cara que hizo Diana cuando usted dijo aire acondicionado. No, pero el aire acondicionado acá está... Él se refiere a un aire muy fuerte,
donde ellos estén ahí muy, muy, muy fríos. No, o digamos, se van de La Dorada y van para Manizales y se va por la ventanilla del carro pasando letras. Y pues lógicamente, él va de una temperatura y una altura y se va a enfermar y va a llegar con tos, irritación de ojos, fiebre, neumonía y otras cosas. Yo no me imagino yo no me imagino a Lara sacando la cabeza y diciendo, ya vamos a llegar a Mesón y se quede una agua de panela con queso. Doctor, digamos en ese caso que con lo que habla yo del humo y esto, en el sector donde vivo, no sé, en las noches se están quemando mucha basura y se siente mucho ese olor a humo. Yo me trato de ahogar, ¿qué recomendaciones tener también para ellos, para las mascotas? Pues a ver, intentar, hay mascotas que digamos están en un solar, en una terraza, en un o les gusta mucho salir a un balcón donde reciben ese humo, pues restringir ese sitio, colocarle en un sitio donde esté un poco más resguardado de ese humo. Si alguien fuma en casa, nuestra mascota no debe ser fumador pasivo, porque entonces va a tener la misma probabilidad de sufrir de cáncer o de alergias tanto como el fumador o más. Entonces el humo no es conveniente para ellos, y el humo de forma crónica menos. Por eso las personas que cocinaban con leña tienen mucha mayor incidencia de antracosis, que es una fibrosis una alteración a nivel pulmonar igual o mayor que la persona que fuma. Entonces, a nuestras mascotas, resguardarlas de humo. Si hay mucho humo, pues sáquela, llévesela para el trabajo, para la oficina, para donde el vecino, para donde la tía, donde no haya humo, pero no permita que estén absorbiendo todos esos vapores porque son nocivos. También otra cosa que hay que tener en cuenta, paciente con tos, que tenga tos de forma crónica y que sea mayor, a veces las toses no solamente son por irritación de vía respiratoria, sino que hay alguna tos que es de origen cardíaco, y a eso hay que ponerle mucho cuidado. Entonces, paciente que esté con tos, que le hagan tratamiento y no responda, hay que hacer una muy buena valoración. Bueno, doctor, entonces ahí ya están las recomendaciones, muy buenas recomendaciones que siempre nos da el doctor David cuando viene aquí al magazine. Bueno, doctor, nosotros ayer nos enteramos que estaba de cumpleaños. ¡Cumpleaños feliz! La idea fue no felicitarlo, que pasara desapercibido, como ay, los de el canal, ¿qué dijo? Los del magazine no se acordaron, pero mentiras que sí. Aquí tenemos una sorpresa con mucho cariño, doctor, porque usted hace parte de esta familia, y entonces aquí Alana, Aisha y Sayan le traen una torta. Uy, muchas gracias, muchas gracias. Qué rico, muchas gracias. Esperamos que ayer lo haya celebrado muy bien, le deseamos lo mejor, muchas bendiciones y que cumpla muchos más. Sí, no, ayer lo celebramos como haciendo la labor que uno tiene encomendada en este mundo, y es trabajando y dedicándole tiempo a todas estas familias multiespecie que tenemos hoy en día. Vea pues, ¿se lo esperaba? No, para nada. Sorprendido. No, sí, ayer pues pido disculpas porque no he tenido tiempo ni de contestar mensajes. Pero bueno, no importa, no importa, eso también es válido, eso también hace parte de los cumpleaños, ¿no? El que a veces uno por sus ocupaciones no alcance a responder y uno le quisiera responder a todos. A todos, y así será. Además sabemos que el doctor David, él tiene también su veterinaria en Manizales y viene aquí a La Dorada 2-3 veces a la semana, entonces mantiene muy ocupado, y me imagino que ayer no fue la excepción. Bueno, doctor, ahorita antes de irnos a partir esta deliciosa torta, ¿dónde lo podemos encontrar aquí en La Dorada? Aquí en La Dorada estamos en la calle 10 entre 6 y 7, número 654 en Mascoteros. ¿Y en Manizales dónde lo encontramos? Y en Manizales, nuestra empresa cumple 40 años este año. ¿Ya está grande?
Los galgos, ya está grande, ya mayorcita de edad. Ya está grande. A todo el frente de la iglesia. Ya veo valor, carajo. Todo el que cumple 40 está joven. A todo el frente de la iglesia de los Agustinos. Ah, carajo. Al frente de la iglesia de los Agustinos. En Manizales. En Manizales encuentran los galgos, donde también tienen un servicio. Ay, yo vi un servicio a domicilio. Sí, allá se tiene servicio a domicilio. Pero si me llegan esas mascotas así en moto, me encantó esa publicidad. Allá se ha venido desarrollando actividad hace mucho tiempo. Fue la primera empresa que se dedicó a la atención de mascotas. La crearon mis papás. Mi papá y mi mamá eran veterinarios. Y pues aquí seguimos, segunda generación detrás del mismo proyecto. ¿Y casi tercera o no? Hasta la segunda nomás. Me tocaría, yo creo que tener más hijos, a ver si. Muy bien, pues, doctor Vélez, usted que hace parte de nuestra familia Mañaneando, pues desearle lo mejor y esperemos que sean muchos más los peluditos salvados por sus manos. Así será. Muchas, muchas gracias, amén. Entonces le toca que cumpla muchos más. Y es que va a cumplir muchos, muchos más. Muy bien, nos vamos a una pausa comercial y cuando regresemos estaremos hablando de... Esperemos si ya llega nuestro invitado con un tema muy interesante respecto a la solidaridad. Y hay que compartir. Eso será en segunditos aquí en nuestro magazine. Mañaneando. ¿Quieres relajarte y a la vez lucir más esbelta? Ven a Masajes Lorenz, donde encontrarás los mejores masajes y con técnicas orientales. Encontrarás quiropraxia, masajes reductores, trabajamos abdomen, laterales, espalda, piernas, levantamiento de glúteos. Se trabaja también celulitis, quiebre de cintura, postoperatorios, limpieza facial profunda y mucho más. Valoración totalmente gratis. Ubícanos en la carrera sexta A, número 540, Barrio Los Alpes. Llámanos 322-286-8675. Somos Masajes Lorenz. ¿Quieres compartir una velada espectacular? ¿Deseas celebrar alguna fecha especial? ¿O simplemente quieres degustar una buena carne? De Morir Carnes al Carbón de Leña es el lugar que debes visitar. De Morir Carnes al Carbón de Leña. Disfruta de churrasco, punta de anca, los mejores frutos del mar. Están en De Morir Carnes al Carbón de Leña. Deleítate con una barra de ensaladas espectacular. Acompáñalo de una buena copa de vino. De Morir Carnes al Carbón de Leña. Terraza del Comité de Ganaderos en La Dorada, Caldas. De Morir Carnes al Carbón de Leña. El placer de una buena carne. Tesoros escondidos como este de República Dominicana existen en toda América Latina y nosotros lo descubriremos. De marca seleccionada, cuadernos a precios súper económicos. Todas estas promociones están en la Superferia Escolar de Supertienda Euros, el surtido más grande de la región, a precios súper económicos. Bolsos Toto, cartucheras, canguros, loncheras y todo para el estudio y la oficina, en la Feria Escolar de la Supertienda Euros. Ahorra dinero y tiempo, porque los precios no tienen competencia. Estamos en La Dorada, Honda y Mariquita. Euros, Euros, Euros. ¿Quieres relajarte y a la vez lucir más esbelta?
ven a Masajes Lorenz, donde encontrarás los mejores masajes y con técnicas orientales. Encontrarás quiropraxia, masajes reductores, trabajamos abdomen, laterales, espalda, piernas, levantamiento de glúteos. Se trabaja también celulitis, quiebre de cintura, postoperatorios, limpieza facial profunda y mucho más. Valoración totalmente gratis. Ubícanos en la carrera sexta A, número 540, Barrio Los Alpes. Llámanos 322-286-8675. Somos Masajes Lorenz. ¿Quieres compartir una velada espectacular? ¿Deseas celebrar alguna fecha especial? ¿O simplemente quieres degustar una buena carne? De Morir Carnes al Carbón de Leña es el lugar que debes visitar. De Morir Carnes al Carbón de Leña. Disfruta de churrasco, punta de anca, los mejores frutos del mar. Están en De Morir Carnes al Carbón de Leña. Deleítate con una barra de ensaladas espectacular. Acompáñalo de una buena copa de vino. De Morir Carnes al Carbón de Leña. Terraza del Comité de Ganaderos en La Dorada, Caldas. De Morir Carnes al Carbón de Leña. El placer de una buena carne. Tesoros escondidos como este de República Dominicana existen en toda América Latina y nosotros lo descubriremos. De marca seleccionada, cuadernos a precios súper económicos. Todas estas promociones están en la Superferia Escolar de Supertienda Euros, el surtido más grande de la región, a precios súper económicos. Bolsos Toto, cartucheras, canguros, loncheras y todo para el estudio y la oficina, en la Feria Escolar de la Supertienda Euros. Ahorra dinero y tiempo, porque los precios no tienen competencia. Estamos en La Dorada, Honda y Mariquita. Euros, Euros, Euros. ¿Quieres relajarte y a la vez lucir más esbelta? Ven a Masajes Lorenz, donde encontrarás los mejores masajes y con técnicas orientales. Encontrarás quiropraxia, masajes reductores, trabajamos abdomen, laterales, espalda, piernas, levantamiento de glúteos. Se trabaja también celulitis, quiebre de cintura, postoperatorios, limpieza facial profunda y mucho más. Valoración totalmente gratis. Ubícanos en la carrera sexta A, número 540, Barrio Los Alpes. Llámanos 322-286-8675. Somos Masajes Lorenz. ¿Quieres compartir una velada espectacular? ¿Deseas celebrar alguna fecha especial? ¿O simplemente quieres degustar una buena carne? De Morir Carnes al Carbón de Leña es el lugar que debes visitar. De Morir Carnes al Carbón de Leña. Disfruta de churrasco, punta de anca, los mejores frutos del mar. Están en De Morir Carnes al Carbón de Leña. Deleítate con una barra de ensaladas espectacular. Acompáñalo de una buena copa de vino. De Morir Carnes al Carbón de Leña. Terraza del Comité de Ganaderos en La Dorada, Caldas. De Morir Carnes al Carbón de Leña. El placer de una buena carne.
Tesoros escondidos como este de República Dominicana existen en toda América Latina y nosotros lo descubriremos. Mañaneando, y bueno, después de celebrar el cumpleaños al doctor David, en este momento tenemos otro invitado muy especial, también hace parte de la familia de Mañaneando, a quien le damos la bienvenida. Peter, buenos días, John. ¡Ah! Buenos días. Me gusta saludar haciendo bulla. Ah, bueno. Pedro Romero, tiempo sin vernos, desde el año pasado. Desde el año pasado, desde el 31 que tomamos vino, comimos uvas, pasamos rico, despedimos el año. Bueno, la verdad es que yo había estado un poco ausente de mi centro de bienestar, de la atención a las personas, porque primero había que descansar un poco, segundo... Y por una invitación de el alcalde de Puerto Salcar, Adrián Gutiérrez, hago parte de su equipo y uno de los compromisos era irme a vivir a Puerto Salcar, entonces trastear no es fácil. No, no. Es de las cosas que yo más odio. No, yo no lo odio, yo lo disfruto, pero no es fácil. Entonces, bueno, había estado muy dedicado a esos temas, ya retomé el centro de bienestar, ya a partir de la próxima semana retomaremos el espacio de salud y bienestar con el canal. Dianita me ha estado llamando, muchas gracias Dianita por estar tan atenta. Bueno, muchas gracias. Bueno, pues qué interesante, porque sí, muchas personas ya les está haciendo falta, les hace falta, ya que ya siempre están atentos a agendar una cita con Pedro para poder, bueno, seguir en estos trabajos que has venido implementando de empezar a conocer nuestro cuerpo nosotros mismos y empezar a querernos de una manera diferente y a cuidarnos de una manera diferente, ¿no? Dianita, te hago una solicitud aquí pública. Haga solicitud. Mira, es que yo he atendido y atiendo pues muchos temas. Algunos se han vuelto paisaje. Pues una migraña para mí ya eso es breve de resolver, una rinitis, una sinusitis, un tema de ansiedad, de depresión, con acupuntura y PNL, hipnosis, eso fácil. Pero de las cosas retadoras he tenido dos el año pasado finalizando que ya hoy tienen resultados. Uno es una crisis respiratoria severa, así la denominó el médico. Caray. Una mujer trabajadora, joven adulta, ya casi incapacitada por culpa de esta dificultad, pegada de los inhaladores todos los días, me llama a principio de año y me dice, mira, la verdad yo estoy muy bien, quiero volver para reforzar, pero yo me siento otra, mi energía es otra, tal. Entonces me gustaría que pudiéramos hacer una nota con ella. O sea, a veces una cosa es lo que uno dice como terapeuta, sí, y otra cosa es lo que el paciente realmente refiere. Eso es como cuando tú dices, yo tengo la mejor tienda, pero que mejor lo digan mis clientes. Claro. Y el segundo tema, Diana, John y audición del programa, es que hay una de esas enfermedades raras, se llama neuropatía periférica. Hay neuropatía por diabetes y hay neuropatía periférica. Entonces hay una persona, esto lo estoy diciendo porque ya le pedí permiso a ella, a la señora Cristi Berrío de la ciudad de Onda, Tolima, bueno, es de Bogotá, pero yo en Onda, una neuropatía de hace muchos años, y la neuropatía es un tema de dolores involuntarios sin una razón específica, bloqueos musculares, frío concentrado en algunas zonas del cuerpo, porque sí, porque la neuropatía está afectando el sistema. Empezamos con hipnosis,
y agujas. Y ella me dice, ya puedo caminar, ya puedo hacer cosas que no hacía, ya me puedo... Tiene piscina en su casa y era lujo porque no podía meterse ya que su neuropatía no se le permitía. Ajá. Hoy ya puede... Ah, sí, estoy mirando para todas partes. Es la falta de... ya estamos en un proceso muy interesante. Entonces, para que podamos programar este año ya... un par de notas sí. grabadas con ellas que me autorizaron hacerlo. Pues qué bonito y qué chévere, porque mira que es que eso sería la mejor recomendación puesta en los resultados. Eso es una suena raro, pero así es, porque es mostrar desde la óptica del paciente. Nosotros podemos decir que hacemos los mejores tratamientos, pero quien lo recibe y quien está viendo los resultados, personas que diagnosticados con alguna asma severa o con enfermedades muy crónicas, gente que no se aguanta un dolor de cabeza, no puede salir porque y su trabajo es en la calle o en la luz y tener una migraña no es fácil. Alguien que dice, no, voy a dar un paso y me duele la rodilla, la espalda, las manos, y con estas técnicas... que además son, siento yo que son como más liberadoras porque no tienes que estar pegado a un medicamento. Sí. Ayudan bastante y seguramente mejoran la calidad de vida de nuestros televidentes, de tus pacientes. Muchas gracias. De hecho, yo soy una de las pacientes que ha vivido estas experiencias en el Centro de Bienestar de Peter, donde la migraña se me quitó. Porque en esos días tuve un dolor de cabeza, pero fueron varios factores: el calor, el salir de un aire acondicionado al calor y el calor al frío fuerte, eso da dolor de cabeza. Una cefalea da en cualquier momento. Exacto. A cualquier persona. Sí. Eso es una cosa distinta a una migraña. Yo decía, pero hace tiempo no le dolía la cabeza. Yo decía, pero es que no es migraña, porque yo sé cuáles son los dolores de migraña. Era un dolor diferente. Entonces, puedo dar fe que sí me mejoré de la migraña. Que ya no tengo que ir tomando pastillas cada 8 días, cada 2 días o a diario. Yo puedo dar fe, yo dije, no, sigue así, paso por el puente y la tiro al río. Bueno, yo quiero que hablemos hoy del tema porque siempre sí. se nos vuela, se vuelve muy rico acá conversar. Hoy el tema es solidaridad. Ajá. Digamos que es distinto, pero no, porque a veces... cuando hablamos de la salud mental y de la salud social... De hecho, aquí nos hablan aquí atrás. Claro, solidaridad es fundamental. ¿Qué es la solidaridad? Es la adhesión, mi adhesión a la causa o a la necesidad del otro. O sea, eso dice el diccionario. Sí, señor. Y lo digo tan técnico porque a veces solidaridad se vuelve un término romántico. La solidaridad, según la Biblia, es también la capacidad de darle al otro sin que todo el mundo se dé cuenta, que tu mano derecha no se dé cuenta lo que hace tu mano izquierda. Ajá. Porque a veces la gente asume solidaridad con ese show de la selfie cuando le entrego el mercado a la señora. Tome el entrego. Entonces, en este momento, yo me quiero adherir y quiero pedirle a muchísima gente. De hecho, ayer envié un mensaje masivo y Dianita sí, y John me respondieron. Me quiero adherir a la causa de muchos papás que tienen alumnos en secundaria que están viviendo por una situación económica compleja y pues el Estado no da kits escolares ni ninguna entidad para los muchachos de secundaria. Los kits están proyectados para niños siempre de primaria. Los niños. Ajá. Entonces, uno que tiene papás sabe lo complejo que es a veces. Uh-huh. Y algunos tenemos la fortuna de haber resuelto ya el tema, pero hay papitos en este momento que no tienen uniformes, que no tienen zapatos, que no han completado los cuadernos, que no tienen los lapiceros, los marcadores, la escuadra. Entonces, la invitación, y volvamos a la nuestra, Diana y John. ¿Sí? O sea, no es de Pedro Romero, hagámosla, es de todos. Una pero campaña de todos. Es una campaña de todos. Incluso si alguien que nos está viendo tiene cosas para entregar y yo vivo corriendo como un loco de aquí para allá, ¿dónde entregamos? En el canal. En el canal pueden dejar cuadernos, uniformes en buen estado, zapatos en buen estado. Los que tenemos hijos adolescentes sabemos que en 6 meses ya ellos están dejando todo porque crecen corriendo.
Y hay zapatos que nuestros hijos dejan perfectos, enteritos, uniformes que dejan perfectos y le pueden servir a otra familia. Y bueno, quienes... Yo incluso hice la campaña con amigos que estaban fuera de la ciudad. Sí. Y ya empezaron a llegar 10.000, 20.000, 50.000 para comprar útiles o cosas de papitos que uno sabe que están necesitando. Uh-huh. Y quiero cerrar para darle la palabra a ustedes y que me ayuden en la motivación. Y es que yo recuerdo una causa muy linda de un sacerdote de Manizales en una zona clase media alta. En un momento de esa crisis económica que sufrió el país hace unos 10 años, sí, el sacerdote hablaba de los pobres vergonzantes. Y él explicaba el tema de los pobres vergonzantes, ajá, que son aquellas personas, clase media alta y alta, que están pasando por una crisis y sienten pena de decir que están pasándolo mal. Pasa, y pasa, claro, muy seguido, claro, en muchas partes del mundo. Y yo conozco a personas que han pasado por momentos difíciles y sienten vergüenza de que sepan, de decir, de contar. Es más, voy a dar un testimonio personal. Cuando yo me accidenté, que viví 3 años entre tornillos y tratamientos y cirugías, como yo siempre he sido independiente e inquieto, por eso fue que se accidentó. Mi situación económica fue compleja y había momentos muy duros. Por fortuna, la solidaridad de mis amigos... siempre que no cayeras al suelo total. Que no cayera al suelo. Pero yo sé lo que es vivir con necesidad, con ausencia, con dificultades. Y por eso cuando sé de cosas así, se me arruga el corazón y digo, hay que ayudar. Y pasa, cuando tú tienes un corazón noble, esas causas te ablandan el corazón. Y tú dices, hay que ayudar. Es como cuando tú tienes... te dicen, toma, para que comas, y tú sabes que hay 2 o 3 que no están, tú dices, no, partamos esto en 3 o 4, no importa que nos toque de hebrita, ¿sabes? Y no vas a estar tranquilo si no lo compartes. Así es, así es. Pasa, y seguramente pasa. Entonces, ¿por qué no ayudar? ¿Por qué no sentir ese bonito sentimiento de ayudar? Que seguramente vas a sentir un bonito sentimiento cuando te ayuden. Entonces, ¿por qué no adelantarnos? ¿Por qué no ayudar? ¿Y por qué no poner eso a voluntad de los demás? De que ellos también puedan ayudar. De decir, hey, mi hijo, mi hija dejó el uniforme entero. ¿Dónde lo entrego? ¿Cierto? Hey, yo tengo unos zapatos. O tengo la oportunidad de entregar. Mire, mi familia tiene un almacén de zapatos. ¿Cómo puedo ayudar? ¿Cómo se los dejo más baratos y los que están aportando dinero los pueden comprar? Bueno, no sé, hay muchas cosas de las cuales podríamos ayudar para aquellos que de pronto no tienen la posibilidad o no tienen ese momento bueno en este momento, valga la redundancia. Yo ayer propuse uh-huh. que quienes estuvieran lejos o quienes estuvieran muy ocupados para irse a comprar cuadernos o lapiceros y traer a un lado, hicieran sus aportes a un Nequi o un Daviplata uh-huh. Con mi número. Sí. Pero podemos poner también otro número del canal, de Mañaneando, del magazine. No importa dónde llegue, no importa quién lo reciba, lo importante es que quienes estamos comprometidos, y ya los metí a ustedes a esto, ¿sí? Quienes estamos comprometidos, hágale. Tenemos un corazón noble y unas ganas de ayudar. Se haga la gestión, se cumpla a cabalidad con esa labor y esa campaña tan bonita, que yo creo que es el mejor ejemplo para el tema de hoy, de la total, solidaridad. Es el mejor ejemplo es, volviéndolo práctica, ayudar. Pero que no se quede ni en la foto, ni se quede tampoco en la palabra. Que se vuelva acción, y acción es reacción, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos? Cuadernos. ¿Qué necesitamos? De 100 hojas, de 50 hojas, cuadriculados, rayados. Uh-huh. Necesitamos lapiceros, lápices, reglas, escuadras, colores, cartucheras. Por ejemplo, la mayoría de las adolescentes tienen muchas cartucheras y dejan muchas cartucheras porque siempre aparece una más bonita. Sí. Y los papás, cuando por gracia de Dios tenemos con qué, les damos gusto y terminan guardando. Eso nos sirve. Sí. Uniformes en buen estado, nos sirven. Un zapatos, morral. Sí, morrales. Todo lo que pueda ayudar, un morral, claro. Una mochila. Entonces, ¿por qué no ayudar? ¿Por y qué no?
y a nuestro Neki David Plata pueden girarnos, no sé, 5, 10, 20, 50. Todo suma. No, todo suma. Grano en grano se le llena el bucho. Y vamos ayudando. ¿Qué le decía yo a alguien que me escribió ayer? ¿Dónde los vas a entregar? Yo le dije, vamos a entregarlo persona a persona que nos ha solicitado, porque no queremos incomodar y avergonzar haciendo una... Hagan fila que les voy a entregar cuadernos. No. Eso ya le quita el detalle bonito. Sabemos de familias que lo necesitan, a esas familias les queremos ayudar. Ojalá llegarles de sorpresa. Eso sería bellísimo. Eso sería maravilloso. Muy bien. La cosa es que ahí perdería el toque bonito si llegáramos con cámaras. Sí. No, ahí ya se pierde el enfoque de la solidaridad, porque ahí ya es más una pantalla. Ya se vuelve mercadeo y no aguanta. Esto se está entregando para ganar puntos, bueno, empiezan las habladurías de siempre. Aquí lo que queremos es ayudar a esas personas, a esos niños, a esos jóvenes que están estudiando, que necesitan esos útiles. Ayudarlos para que puedan tener sus cosas y no estar sufriendo durante esta época escolar. Bueno, para los que te conocen, Peter, ¿a qué Neki? ¿A qué Neki? ¿Sí que ganáis? 310. Yo confío en Pedrito, va y le mando. 310-415-7319. Yo ya Eduardo salió corriendo allá a escribirlo. Está en un juicio. 310-415-7319. Neki o David Plata. Ahí. Y nos envían a ese mismo número el pantallacito para poder tener un control y compartir pues cómo nos está yendo con la campaña. Y que ese dinerito cumpla el fin. Sí, exacto. Para lo que fue. Diana decía algo que me parece lindo, ayudar a esos niños y a esos jóvenes, pero yo quiero volver a la esencia de mi trabajo como coach, y es que realmente a quienes estamos ayudando es a los papás, porque hay papás y mamás en depresión, en angustia. Ojo con lo que estoy diciendo, que puede parecer una tontería para los que hemos resuelto el tema y tenemos cómo resolverlo. Papitos que no tienen en este momento claro de dónde, entran en angustia y depresión porque no pueden darle a sus hijos lo que necesitan. Entonces, la solidaridad es con los jóvenes, claro que sí, pero la solidaridad es con los papás. Sobre todo con las mamás. Sabemos que hay papás súper entregadísimos. Bueno, yo hablo de papás en general. Me haces acordar porque ayer en las redes sociales vi una imagen que me pareció curiosamente atractiva. Y era una mamá con un niño en cada mano y diciendo, hay papás donde dicen, hoy no puedo, yo voy a ver qué hago. Pero hay mamás que dicen, toca poder sí o sí, porque ella no le puede decir eso a sus hijos. Y además ellos tampoco lo entenderían. Entonces esa frase me viene a la cabeza, donde tú dices, le vamos a quitar esa angustia a muchos papás y mamás que están angustiados diciendo, y mi niño, y me le hacen bullying porque no lleva el uniforme, me le hacen bullying porque lleva los zapatos rotos, me le hacen bullying porque no tiene el cuaderno y le toca anotar en quién sabe dónde. Entonces estamos encaminados en poder ayudar a esos papás y mamás. Esta no es una campaña simplemente bonita, social, es una campaña también de salud mental para esos niños y esos papitos y mamitas que están angustiados, deprimidos porque no saben cómo resolver a sus hijos, para que luego en el colegio los niños, que a veces son crueles, también les generen más dificultades. Eso es. Total. Muy bien. Ahí también cabría esa solidaridad con esos niños que lo tienen todo, que sean solidarios con los jóvenes que no lo tienen. El bullying, lo decíamos ahorita y lo escuchaba ahorita en una emisora, hay mucho bullying en los colegios y también es en eso, en que yo sí tengo y tú no tienes, entonces también hay que ser solidario con el que no lo tiene todo. Ahí está, hay que ser solidarios. La solidaridad es mucho más que una frase bonita. Así es. Mucho más. Pedrito, ¿cuándo nos volvemos a ver? Bueno, yo creo que puedo ajuiciarme. Por favor. Los jueves, por favor. Como veníamos el año anterior, con temas de salud. Dianita ya ha estado muy pendiente con Eduardo. Vamos a empezar a hacer las notas para los martes. ¿Sí? Yo creo que la próxima semana retomamos ya el camino que veníamos compartiendo. Hay muchos tips de salud, muchos tips de bienestar que uno puede hacer en casa, que uno puede compartir con el amigo en la oficina, y podemos salvar una vida.
Muchas vías. Porque ese es el deber ser. Muy bien, Pedro Romero, acompañándonos hoy en nuestro Magazine Mañanando, que siempre es un placer tener a todos nuestros invitados aquí, compartiendo toda su sabiduría y obviamente compartiendo todas esas bonitas estrategias que tienen para este 2024. Dianita, ¿nos vamos? Nos vamos, el tiempo es demasiado corto. Nos vamos a comer torta. Hoy hacemos que hoy llegó tarde el doctor Vélez a trabajar por culpa nuestra. A todos y a todas, mil felicidades. Nos reencontramos mañana. No, el lunes. Estoy pensando que viene jueves. El próximo lunes. Invitación a la gala. Mañana es la gala de los mejores, sí. Con la Escuela Dorada. A las 7 de la noche. Sí, señora. 7 de la noche en Puerto Salgar. Ahí está. Para que ustedes lo tengan en cuenta y lo disfruten. Y bueno, no se pierdan toda nuestra programación para este fin de semana en nuestros diferentes canales. Para todos y todas, felicidades. Nos reencontramos el lunes con más de nuestro Magazine Mañaneando.